Al igual que en los últimos 11 años, Corp Araucanía se prepara para dar el vamos al encuentro empresarial Enela 2013. Y es que son decenas de personalidades a nivel nacional e internacional las que este 29 de agosto se darán cita en la capital de la Araucanía. Cita que en año de elecciones cobra particular relevancia. Entre los invitados de esta versión serán los principales candidatos a la moneda, quienes expondrán su visión de la región. Genera una instancia de participación de toda la zona sur. Y particularmente esta versión está motivada, digamos, en todo lo que se refiere a la multiculturalidad, que es un tema que ya tenemos arraigado dentro de la región. Nuestra región, si no tiene inyección potente de recursos para, digamos, sopesar ese atraso que tiene la región de más de 70 años con respecto al país, va a ser imposible que esta región salga a los últimos lugares de la pobreza. Está la instancia perfecta para tener a todos los candidatos y poder sacar su planteamiento de cómo ven y visualizan la región para su mandato presidencial. Bajo el eslogan Creando Valor Compartido, en el 2013 contará con 5 paneles y una conferencia a cargo del destacado antropólogo e investigador estadounidense Tom Delehaye sobre el patrimonio, ecología y turismo de la cultura mapuche. Tenemos que reconocer que a través de Corp Araucanía el mundo indígena ha sido incorporado. Hay una presencia no menor hoy día de comunidades que son socias y que normalmente en las actividades de Corp Araucanía están participando. Y aquí hemos logrado cosas como las fundaciones que se han desarrollado, que no es llegar y echar a andar una fundación para el tema educacional como esta Araucanía Aprende, no es llegar y hacer una fundación para el tema indígena como Aitué o para el tema medioambiental como es Araucanía Verde. Por lo tanto, son iniciativas que han surgido al alero de Corp Araucanía. De esta manera, el evento busca relevar los temas que permitan a la Araucanía fortalecer su desarrollo económico y social desde y con todos los actores y particularidades de esta región. Una invitación a ser parte de este encuentro a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión.